estamos en el mero centro de Toluca para que lo conozcan y vean cómo es. Así que comencemos. Pues bueno, chicos, ya estamos saliendo rumbo a Toluca, así que acompáñenme a lo largo de mi video. Y pues bueno, ya vamos en camino. Esperemos llegar con bien. Mientras tanto, disfrutamos de este paisaje. Iremos recorriendo algunos puntos de Toluca y sus alrededores, pero en especial unos pueblitos mágicos de que me hicieron el gran honor de invitarme a conocer. Mientras tanto, vemos cómo se va ocultando el sol, porque ya está a punto de anochecer. Y como ven aquí, una maravillosa vista llegando hacia Toluca. Pues bueno, chicos, ya llegamos aquí a la central de Toluca, en el cual vamos a estar recorriendo el día de mañana para que me sigan a lo largo de mi video. Pues bueno, mi gente, ya andamos aquí en Toluca de Lerdo, en este nuevo parque que acabaron de abrir. Nos venimos a trasladar para acá para que conozcan cómo es Toluca, algunas partecitas. Ahora nos encontramos aquí en el Teatro Morelos, aquí en el estado de Toluca, para que vengan a conocerlo. Por los que no han venido aquí a conocer este teatro, se los recomiendo. Dense una escapadita aquí a Toluca de Lerdo. Enfrente está el Poder Judicial del Estado de México, aquí en el mero centro de Toluca. Y aquí son los portales, por si gustan venir a comprar algo o deleitarse de algún buffet, algún postrecito, alguna botanita. Aquí lo pueden encontrar en los portales, aquí en el estado de Toluca de Lerdo. Y pues bueno, chicos, ahora nos encontramos aquí en el estadio del Nemesio Díez, aquí en el estado de Toluca. Está aquí atrás a mis espaldas, por si no han venido a visitarlo. Nada más le dimos un recorrido, pero cuando haya partido igual les voy a mandar un video para que lo conozcan por dentro. Seguimos recorriendo. Ahora nos encontramos en Tonatico, este bonito pueblo mágico que se encuentra a un costado de Iztapan de la Sal. Acompáñenme a seguir viendo de este gran recorrido. Ahora nos encontramos aquí en el Parque Nilsep, donde pueden encontrar albercas, campamento, donde también pueden hacer de comer. Un muy bonito lugar para despejarse en la naturaleza y para venirse a echar un chapuzón. Este parque es ideal para irte a relajar. Se encuentra a un costado de Tonatico, a unos 20 minutos. Y aquí también puedes encontrar una bonita cascada a la cual le llaman El Salto. Un gran parque de diversión. Y pues bueno, chicos, les vengo a dar la gran recomendación que se vengan aquí a divertirse, a darse una escapadita para que se vengan a relajar aquí en Ixtapan de la Sal, en este parque de Nitzel, para que vengan a entretenerse, a darse un buen recorrido, para que conozcan esta bonita naturaleza que la vida nos da, que está aquí en la Ciudad de México, a un costado de Toluca, un pueblo mágico, para que vengan a desestresarse y a darse un buen relajamiento. Este es el mero centro de Ixtapan de la Sal, donde venden miel, donde venden jarros, donde venden muchísimas cosas. Acá a la vuelta está el juego de la lotería, el mero kiosco. Aquí está el Palacio Municipal. Para que vean cómo es aquí Ixtapan de la Sal. Esta bonita iglesia también, muy, muy, muy bonita. Historia aquí en Ixtapan de la Sal. Aquí encontramos todo tipo de artesanías. Aquí encontramos animales exóticos para que vean las tarántulas.
bonitas mariposas. Estamos aquí en el tianguis de Ixtapan de la Sal, aquí haciendo un recorrido. Por los que no conocen aquí Ixtapan de la Sal, pues les ayudo para que vean y lo conozcan, todo lo que hay aquí. Los ricos dulces de Ixtapan de la Sal junto con las ricas jicaletas que venden aquí. Muchísima variedad de cosas que uno puede también encontrar por aquí. Los días domingos se pone el tianguis de la fruta y la verdura. Los bonitos recuerdos de Ixtapan de la Sal, por si vienen a darse una vuelta aquí a turistear, para que vengan aquí a comprar. Muy, pero muy bonito Ixtapan de la Sal, para que vengan a conocerlo, para que vengan a darse una vuelta. Se encuentra aquí en el Estado de México, a un costado de Toluca. Aquí vengo a hacerles un pequeño recorrido, porque no terminamos para completarlo todo el día. Aquí venden de todo, muchas cosas muy muy ricas que les recomiendo para que vengan a hacer un recorrido cuando vengan aquí de vacaciones a hospedarse. Les recomiendo mucho aquí. Y miren lo que tengo entre mis manos, unos ricos y crujientes jumiles. Son insectos vivos que se preparan aquí en Ixtapan de la Sal, que son muy reconocidos en Guerrero y en Morelos, que con ellos se puede preparar una rica salsa. Y también como esta carne que se llama obispo. Pues como ven, chicos, nos encontramos aquí en el mero centro de Ixtapan de la Sal, dando un recorrido a los juegos mecánicos. Al llegar aquí no imaginé que me iba a encontrar con estos juegos mecánicos, pero me comentaron que era la fiesta de la iglesia. Así que disfruten y vean todo lo que hay. Los dejo para que vean los juegos mecánicos. Aquí les recomiendo que vengan a darse una escapadita. Se encuentra aquí en la Ciudad de México, un municipio de la Ciudad de México, aquí cercano al estado de Toluca, donde se pueden venir a divertir, a pasarla bonito. Pues aquí estamos, amigos, aquí echándonos una partidita de lotería y para que vengan después a echarse una jugadita aquí de lotería, por si se encuentran aquí en Ixtapan de la Sal. A divertir, restaurantes, discotecas, bares, muchos lugares donde uno puede entretenerse. Una escapadita aquí en Ixtapan de la Sal para que vayan conociendo. Miren,
ahora nos encontramos aquí en Ecatepec, un municipio que está cercano a Ixtapan de la Sal, aquí en la Ciudad de México, a un costado de Toluca. Por los que no han venido a visitar aquí, lo más turístico de aquí es el pan, para que vengan a probarlo, muy muy sabroso. Y este es el rico pan que venden aquí, para que le echen un ojito. Quiero compartirles todas estas fotos que tomé en el transcurso de mi viaje para que vean lo que hay por acá, ya que me dieron la oportunidad de visitar este municipio en el Estado de México, que se encuentra cercano a Toluca, para que vean y lo conozcan por si en algún momento desean darse una escapadita y que conozcan estas grandes maravillas que nos da nuestro querido México, para que lo disfruten con todos sus seres queridos. Así que disfruten estas fotos que tomé para todos ustedes, para que vean cómo es aquí. Tal vez no alcancé a recorrer todo porque es muy grande el Estado de México. Me dieron la oportunidad de venir a conocer este municipio y no se imaginan lo impresionado que estuve. Hay muchísimos lugares por cuales conocer que se los estaré mostrando en mis próximos videos. Así que sigan disfrutando de estas bonitas fotos. Pues bueno, chicos, les agradezco mucho por seguirme a lo largo de mi video. Este fue mi recorrido. Es momento de volar hacia Querétaro. Suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en mi próximo video. Hasta pronto.